En este corto video tutorial, les mostraré cómo abrir un archivo de Excel que está ubicado en el mismo folder que el archivo de Excel que contiene macros. Esto va a ser útil si usted va a trabajar con plantillas en Excel y solo quiere llenar listas usando VBA o copiar otro tipo de contenido a dichas plantillas. En otro video les mostraré cómo guardar una copia del archivo que acaban de abrir. Si quieren el código les dejaré un link de descarga en la descripción del video y si les gustó...